es que lo que hacemos en el proceso del perdón es reconocer un deseo que ya es, que estaba tapado con un falso deseo. O sea, el falso deseo es el deseo de castigo. Y claro, evidentemente para poder conectar con el deseo auténtico que tú tienes, que es un deseo de amor, que es la voluntad de Dios, que es tu deseo, este deseo de castigo, este deseo de atacar, ¿Vale? Tiene primero que ser cuestionado. Luego tiene que ser dejado de sujetar. Es decir, dejado. Eh, dejado. Y entonces. Ves el otro deseo. ¿Vale? Pero ten en cuenta que, que el olvido. La herramienta del olvido. Funciona mediante reemplazo. O sea, el truco que hacemos aquí. Es que para, para poder olvidar que somos amor. Tenemos que reemplazar la mecánica en la que expandimos y en vez de expandir amor, expandir deseo de castigo, ataque. Y esto tiene que ser reemplazado, tiene que ser reemplazado un compartir por un competir, un convivir eh, por un comparar. Tiene que ser reemplazado. Entonces ahora... Directo y claro en tu ejercicio interior, o sea, eh, ¿cómo se llama tu hermano? Luis. Luis, quiero. Voy a imaginarme cómo Luis está gozándolas. Está riéndose a carcajadas. Está rodeado de amigos que le quieren, que le escuchan. Déjate aquí. Déjate en esta sensación. Luis está apoyado por todo el mundo a su alrededor. Esto es un truco, te estoy hablando de percepciones, quiero que te dejes llevar. Es un truco. Es que en este instante nuevamente siento la tensión en el estómago. No, no, no hay problema, Alicia, eso es muy noble y está muy bien. ¿Vale? Ahora déjate de llevar. No pasa nada, está muy bien eso. Es noble que reconozcas esto, es noble que reconozcas lo que has hecho, has reemplazado esto con esto. Muy bien, ahora déjate llevar. Voy a, voy a ver, voy a ver a Luis, que está que es reconocido por todo el mundo, que todo el mundo le escucha, todo el mundo le quiere. Que todo el mundo le corresponde, que se siente gozoso, haciendo lo que quiere hacer, soñando su sueño como le apetece vivirlo, jugando a su juego. Que todo le sale exactamente como le apetece incluso cuando le apetece que las cosas le salgan torcidas le salen torcidas en fin todo le sale perfectamente como quiere y me lo voy a imaginar esto es un truco ¿eh? porque ni siquiera está tan bien tu hermano a que no pero yo me lo voy a imaginar no, sí. <laughs> quiero decir que, claro, que no sé si estará bien o mal pero que, que yo quiero que te lo imagines totalmente bien que esté que, que la gente normalmente en este mundo no te hace caso y yo quiero que te lo imagines con todo el mundo haciéndole caso con todos sus amigos más especiales y más apreciados o sea quiero que hagas un colmo de especialismo y que le veas en, en dentro de la cumbre de su egoísmo siendo apreciado aceptado por todo el mundo y que él se sienta el más importante del corral y quiero que sientas que eso es lo que quiero. Que su goce sea completo. Vale. Ahora quiero que sienta paz. Que es superior a todo lo que hemos dicho. Es muy superior. Quiero verle sin miedo. Que no siente ningún miedo que los demás le escuchen. Este es otro nivel. Quiero verle sin miedo. Quiero verle que se empieza a dar cuenta de todo el amor que hay dentro de él y lo reconoce y se siente en paz. ¿Ves este ejercicio? Este ejercicio está despertando tu auténtico deseo. Y es un ejercicio que con truco, ¿eh? porque estamos utilizando percepciones, estamos visualizando. Pero no importa, el Espíritu lo utiliza todo. El Espíritu Santo lo utiliza todo. ¿Ves? Y aquí empiezas a destapar tu auténtico deseo. Porque no puedes desear nada a tu hermano que no sea lo que deseas para ti. Y tú deseas para ti esto, en ese orden. Primero lo falso y luego lo cierto. ¿Ves como si sí puedes hacer ejercicios para incluirle? En otro ejercicio posterior podrías sentir que tú eres el espacio que dejas tu cuerpo y que le abarcas y le abrazas y llegas a tocar su piel, su imagen, la traspasas y lo que sientes dentro de él es que está ese mismo espacio esa misma conciencia ese mismo corazón ese mismo sintiente soy yo hay nada más hay otras memorias y las he traspasado y me reconozco ahí ahí estoy yo este sería otra etapa de trascender los trucos y ves esta es la forma en la que tú haces un proceso en el cual vas incluyendo a todos en tu sanación es decir dando cuenta de que realmente la sanación es holográfica, es en la mente, no es en Alicia. Eso es lo que hablábamos de incluir en mi oración a todos. Y es muy interesante, ¿no? Porque una vez que haces este ejercicio con tu hermano, donde hay una oposición tradicional, ¿vale? <laughs> lo puedes hacer con cualquiera, lo puedes hacer con un desconocido por la cara, incluso te puede ayudar hacer esta extensión con un desconocido por la calle con alguien neutro te ayudará a hacerlo mejor con tu hermano el miedo al amor sí, es el único malestar que se experimenta aquí en el mundo no hay otro eh, aún creemos que es algo el miedo aún creemos que el amor es temible aún queremos sujetar a este jorge o a esta alicia aún creemos que necesita alguna defensa lo que no es y experimentamos un miedo al amor, porque este malestar es como orgullo. ¿Puedes ver orgullo? Orgullo es el que, suje el que sujeta un muro para que no sea derrumbado. Lo que estamos haciendo es un ejercicio mental. No te estoy pidiendo que varas a tu hermano y te estreses de una forma determinada. Miedo al rechazo mucho más grande que tu hermano. Miedo a Dios, de nuevo. O pródigo no quiere regresar a casa porque le van a rechazar no soy digno de que entres en mi casa estás tocando con la indignidad básica del ego ¿no? que el ego ha plantado ahí la culpa inconsciente ves pero es que a la vez es un miedo miedo a rechazar muy bien la culpa es miedo y vale, solo hay una forma experimentar eso, para darme cuenta de que no es nada. De que lo que yo quiero es sentir eso. Si no, me, si no me lanzo a experimentarlo, no puedo saber qué es lo que realmente quiero. Todo el truco del miedo es impedirte que te lances a experimentar. Ahí está la fuerza del miedo. La fuerza del miedo consiste en que no te lances a experimentar. Ahí está su fuerza, ahí está su poder. En poderte comprimir, en poderte limitar, en que no te lances a experimentar lo nuevo, lo que trasciende lo histórico, lo que trasciende la memoria, que no te lances a experimentar lo nuevo. Este es el poder del miedo que nosotros hemos inventado. Entonces, solo se puede superar experiencialmente, por eso toda la práctica es experiencial. Por eso toda la práctica es sentir. Solo se puede subir sintiendo lo que el miedo quiere impedir que sientas.